Hola, ¿qué tal mis amigos de la Crítica Dura MX? Que pasen una excelente tarde. Vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando de una noticia de última hora. Se acaba de confirmar que la directora del colegio Repsamen acaba de ser detenida dentro de un restaurante. Estoy hablando de Mónica García Villegas y es que recordarán ustedes un trágico momento precisamente en el año 2017. Y sí, estoy hablando del sismo del 19 de septiembre. ¿Recuerdan ustedes toda esa tragedia? Ese momento realmente que sacudió a nuestro país, el sismo del 19 de septiembre del año 2017. Y que bueno, se le está culpando precisamente a la directora del colegio Repsamen, Mónica García, de no haber hecho absolutamente nada para evitar las muertes dentro de dicho colegio. Ojo con lo que estaremos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya la justicia les está llegando poco a poco a todos aquellos quienes hicieron algo malo en su debido momento. Y en este caso de Mónica García no es la excepción. Les digo una vez más, ya fue detenida ante la Procuraduría General de la Justicia. Quédense con nosotros, de eso estaremos hablando el día de hoy. Siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Y primeramente, ¿qué tenemos aquí? Miren, tenemos estas notas que ya se están difundiendo por la red social de Twitter. Vemos distintas imágenes, distintas notas e inclusive hay videos de cómo ya se está empezando a dar a conocer esta noticia. Pero bueno, aquí tenemos primordialmente lo que es esta nota. Y aquí nos lo va a detallar el periódico del Sol de México. Dice, arrestan a la directora del colegio Repsamen en restaurante de Tlalpan. Vamos a leer rápidamente esta nota. Dice, la directora y dueña del colegio Repsamen, Mónica García Villegas, acusada de homicidio por la muerte de 26 personas debido al derrumbe del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, fue arrestada en un restaurante de Tlalpan en la Ciudad de México. Miren, aquí tenemos precisamente este video de cómo Ernestina Godoy, muy importante mencionar a Ernestina Godoy, quien es un pilar muy importante dentro de la Procuraduría General de la Justicia. Y bueno, ella estuvo recibiendo denuncias de cómo ella estaba localizada en dicho restaurante y fue ahí que, bueno, llegaron y inmediatamente la arrestaron. Vamos a escuchar rápidamente algunas palabras y posteriormente regresamos. Vámonos con el video. Cosas a la Interpol México emitir la ficha roja de búsqueda, en el que se ofreció el pago de una recompensa de 5 millones de pesos a quien o quienes aportaran información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización, detención o aprehensión de la C. Mónica García Villegas, propietaria del colegio Repsamen. Hacemos de conocimiento público y de manera oficial que el día de hoy, a las 10:48 horas en la mañana, se recibió una denuncia ciudadana vía correo electrónico que nos indicaba el paradero de la C. Mónica García Villegas. A las 11:28 fue detenida respetando sus derechos en un restaurante de Calzada de Tlalpan por elementos de la Policía de Investigación de esta Procuraduría. Ahí está, amigos, la Procuraduría General de la Justicia e inmediatamente recibe las denuncias. Les comentaba en dicho video Ernestina Godoy, quien es la persona quien estaba hablando en este video. Ella decía, bueno, estuvimos ahí ofreciendo alguna recompensa para precisamente dar al paradero de Mónica. Y bueno, al final de cuentas le pasaron la información, le pasaron las denuncias e inmediatamente llegan los elementos y la arrestan. Entonces, así fue. No hubo tanto rollo, se podría decir. No hubo tanto que hacer. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el gobierno pasado, y estoy hablando del gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues parece que se le protegía a la dueña del Repsamen. Parecía que Miguel Ángel Mancera y la dueña y directora del colegio Repsamen, pues tenían algún negocio, algún pacto o algún vínculo. Miren, tenemos aquí, dueña del colegio Repsamen, donde murieron 19 niños en el terremoto de 2017, fue detenida.
Esta noticia la comparte CNN en español. Esta noticia, por supuesto, ya está empezando a generar muchísimas reacciones. Y es que les digo, ¿cómo es posible que tiene que llegar un nuevo gobierno, te tiene que llamar la atención, te tienen que arrestar precisamente 2 años después de haber hecho esto, en el pasado 19 de septiembre? Me sorprende, la verdad. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿quién está dirigiendo la Ciudad de México? La está dirigiendo una morenista. Tiene en sus manos Claudia Sheinbaum la Ciudad de México. Ya no está Miguel Ángel Mancera, ya no está el PRD en la Ciudad de México. Entonces, yo quiero destacar algo. Primeramente, vamos a recordar cómo fue el momento del 19 de septiembre y cómo se manejaron las supuestas ayudas a los damnificados. Tenemos precisamente esta nota de Proceso y dice: investigan a Bansefi por fraude millonario en tarjetas para damnificados de CID. Bueno, amigos, ¿recordarán ustedes este caso de Bansefi? Yo creo que se acuerdan bastante bien de cómo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, cómo el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera y el PRD le decían a las personas: oye, te vamos a entregar una tarjetita, vas a poder hacer tu vivienda, vas a vivir bien, le puedes ahí meter dinero y bueno, no vas a tener ningún problema. Y todo esto iba de la mano ¿de qué? De Bansefi. Pero ¿saben cuál fue la estafa? ¿Saben cuál fue el problema? Que estas tarjetas estaban clonadas. No valían absolutamente nada y nosotros los mexicanos nos preguntábamos, pues ¿dónde está quedando el dinero? ¿Dónde se está yendo todo ese recurso? Entonces, aquí como lo ven, se investigaba Bansefi. ¿Por qué? Por elaborar estas tarjetas fraudulentas que nunca le llegaron a los capitalinos. Esto es muy importante. Tenemos precisamente otra nota. 1760 personas agandallan dinero que eran para damnificados en la Ciudad de México. Hágame el bendito favor. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? No había respuestas. Le preguntabas tú algo a Miguel Ángel Mancera, él decía: bueno, les estamos entregando su dinero, todo va perfectamente, están ahí una vez más reconstruyendo sus viviendas, etcétera, etcétera. Cuando sabíamos que era una total farsa. E inclusive, perdón, artistas muy famosos estaban donando luego de este acontecimiento. Teníamos a Belinda, a Salma Hayek, entre otros personajes, e inclusive que no son de nuestro país, estaban donando recurso. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros los mexicanos. Y es cuando decíamos: bueno, todo ese dinero que estamos recibiendo de artistas, ¿por qué nos está destinando a todas estas familias afectadas el pasado 19 de septiembre del año 2017? Ahí surgían las incógnitas, decíamos nosotros: bueno, ¿qué está pasando aquí? Y estamos, pues, en tiempos donde decimos: vaya, qué tremenda corrupción. Miren, aquí tenemos: Hertz rinde informe de 100 días en Fiscalía General de la República, aborda Odebrecht, Ayotzinapa, Tlahuelilpan, estafa maestra. Es muy importante señalar esto, ¿por qué? Porque muchos, y precisamente la oposición, estoy hablando de los panistas, estoy hablando de priistas, los del PRD, que decían que el fiscal general estaba desaparecido, que el nuevo gobierno no quería tomar cartas en el asunto. Bueno, Alejandro Hertz Manero, este fiscal general, salió a dar la cara hace algunos días, donde dijo: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Odebrecht, por supuesto también Ayotzinapa y la estafa maestra. Estamos viendo poco a poco cómo están siendo detenidos huachicoleros, cómo se convierte en delito grave la corrupción, el delito electoral y entre otras cosas. Les digo una vez más, todo se va conjugando, todo va poco a poco. Muchos dicen: es que el nuevo gobierno no está haciendo absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? ¿Qué se hacía en gobiernos de Enrique Peña Nieto? ¿Qué se hacía en gobiernos de Felipe Calderón? No se hacía absolutamente nada, sino que solo se protegían entre ellos. Estamos viendo cosas bastante distintas que antes no se veían. ¿Cuándo imaginábamos que en la Ciudad de México, de la mano de Miguel Ángel Mancera y por supuesto hay algún vínculo con esta directora del colegio Repsamen? ¿Ustedes creían que en realidad ella iba a ser detenida? Pues no,
La verdad no, tuvo que haber llegado un nuevo gobierno. Es un gobierno morenista. Actualmente, Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y vemos cómo está pagando las consecuencias. Está pagando los platos rotos. ¿Por qué? Por no haber supervisado de manera eficiente, de manera responsable a estos fallecidos de luego del sismo del 19 de septiembre del año 2017. 26 personas fallecieron en dicho lugar. ¿Y qué se le acusa precisamente a esta directora? De preocuparse más por su integridad, preocuparse de sus cosas materiales y no haberse hecho cargo de vidas de niños. Casi 16 niños fallecieron en dicho lugar. No es cosa menor, amigos. Ustedes dirán, bueno, es que esto ya pasó, es que esto, pues ya se fue. Fue hace 2 años. No, amigos, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, sea quien sea. Y estamos viendo estas notas, estamos viendo las imágenes. Ahí están viendo ustedes a la derecha cómo ella supuestamente decía, bueno, yo estuve ahí participando, ayudando precisamente a todas estas personas que estuvieron en dicho lugar, el Colegio Repsamen, pero que sabemos que no fue así. Ella nunca le interesó. Entonces, estamos viendo que la justicia está llegando. Entonces, ahí vemos prácticamente cómo se va difundiendo esta noticia. Ven ustedes videos, ven ustedes imágenes. Y por supuesto, vemos a Ernestina Godoy, cómo prácticamente está arrestando a Mónica García, directora del Colegio Repsamen. No es cosa menor, amigos, ahí se las dejo de tarea. Quiero que me dejen algún comentario sobre qué opinan de esta interesante noticia. Pues bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Que pasen un excelente día. Denle pulgar arriba, suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben. Compartan este video con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante noticia. Que pasen un excelente día y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.